Tocotó. ¿Con Tocotó no valdría? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, puesto que en vídeos anteriores vimos 5 formas de ganar dinero gracias al dibujo, que hablamos de los videojuegos, de la publicidad, de trabajar en series, pelis, hoy tengo con nosotros a 2 invitados, Igor Eras de Estudio Monster Speed y Arganza, del canal Arganza Art, que espero que ya lo conozcáis todos, porque si no, mal, ¿eh? Mal. Mal, muy mal. Buenas a todos. En este vídeo vamos a dar algunos consejos, algunos tips y sobre todo unos pasos a seguir a la hora de llegar a trabajar en una empresa de estas, ya sea de cualquier, en realidad, para cualquier tipo de trabajo de esos, ya sea videojuegos, series o lo que sea, el procedimiento es más o menos el mismo. No creo que varíe mucho. Vale, yo tengo como primer tip tener claro de qué tipos de trabajos estás haciendo en función también a qué empresa te estás dirigiendo, que no hagas, si vas a una empresa que va a trabajar estilo cartoon, pues no envíes un portfolio de trabajo realista. Esto es súper importante, sí. ¿Sabes? Y súper importante también por respetar, esta idea parece una tontería, pero por respetar también el trabajo del que va a recibir tu portafolio. O sea, es como, oye, o sea, no pierdas tu tiempo y no se lo hagas perder tampoco a la gente. Y aparte eso va a ayudar mucho a gestionar la frustración de cuando a veces la gente no contesta o tal. O sea, si mandáis a 100 sitios y solamente un sitio se corresponde con lo que estáis haciendo con vuestro portafolio, entonces claro, de repente vuestra frustración va a crecer exponencialmente. Uh-huh. Y el problema es que a lo mejor lo que no estáis es enfocando bien el target del cliente, ¿sabes? Simplemente. Sí, además esta es una idea muy común y yo lo veo en mucha gente, estudiantes sobre todo, que nos relacionamos mucho con ellos, de cuanto más abarque más posibilidades tengo, y en realidad no es así. Ahora se tiende a la especialización o por lo menos hacer un trabajo muy correctamente porque hay mucha competencia y obviamente tocar muchos palos, pero ninguno al 100% no es lo más recomendable hoy en día. Vale, segundo. Un fallo que yo he escuchado un montón y es que cuando vas a enviar tu portfolio, la gente tiende a meter todo. Trabajos terminados, trabajos, bocetos de 5 minutos, todo lo que sea, 100.000 trabajos. En plan, cuanto más envíe, más cosas van a ver y más posibilidades hay de que... Sí, eso es un error muy común. O sea, simplemente ya por volumen de trabajo, sea bueno o malo, o sea, por volumen de trabajo es erróneo enviar tanto. O sea, yo, en mi caso, nosotros con el estudio intentamos que... Nos pusimos la última acreditación en 15 páginas de portafolio, que ya son muchas. O sea, incluso creo que 10 sería un número bastante ideal, ¿sabes? De cosas. Dentro de eso es verdad que sí que meter está guay que aparezcan cosas técnicas. Por ejemplo, en caso de concept, está bien que aparezca ahí una página o parte de bocetos para que vean que estáis fresquitos en ese tema. Está bien que haya un acabado de personaje con no solo una pose 3/4 o dinámica, sino luego que se vea una parte técnica de turn around. Está bien que aparezcan fondos, está bien que aparezca, si tenéis vehículos o props o ese tipo de cosas, que aparezca por lo menos una página de eso. Aunque sean elementos y que sean pocos elementos, pero que aparezcan. ¿Por qué digo esto? Porque al final la empresa, al primer vistazo que echa tu portafolio, tiene que saber que dominas esas cosas. O sea, el cliente hay que tratarlo un poco como si viniera de la nada, quiero decir, como si no supiera absolutamente nada. Tienes que hacer las cosas más claritas y que él no tenga que pensar, que enseguida, porque si no puede entrar la duda de, bueno, oye, dibuja muy bien, pero ¿sabe hacer un turnaround? ¿O sabe hacer props? ¿O sabe...? Entonces, hay que hacerlo lo más mascado que se pueda hacer. Sí, porque realmente no se la juegan tampoco a... Bueno, este podría ser que sí, pero a ver si le pregunto... Y tampoco tienen tiempo para perder como preguntándote, oye, ¿y puedes mandarnos esto? Claro, que son gente que a lo mejor... O sea, ponemos el ejemplo de Blizzard, que puede recibir 5.000, 10.000 portafolios al día, ¿sabes? O sea, son gente que es... O sea, o a las 2 primeras páginas lo has convencido o adiós, estás fuera. O sea, es así de sencillo, ¿sabes? No tienen tiempo para más, ¿sabes? Tienen que ir a gente que enseguida ya pum, pum, pum y está todo, ya está, ¿sabes? Sobre todo además porque cuando mandas mucho trabajo da un poco la impresión, y siempre hay que ponerse desde el punto de vista del que va a ver ese portfolio, de a ver si algo cuela por casualidad. Y no, cuando tú eres muy bueno, si tú ves un cuadro de, no sé, del Greco, de Velázquez, no vas a decir... Sí, este le ha salido bien, pero no sé el resto. No, está claro que dibujas bien. Eso es. Entonces, eso tiene que quedar claro. En la tercera página ya tiene que estar más que claro que sabes hacerlo. Entonces. Vale. Siguiente punto, el
cómo muestras, cómo envías tu portfolio, porque hay como dos versiones. Por ejemplo, enviar adjunto un PDF, que sería pues, con X páginas, donde va pues, tu obra y lo que tengas que decir, en caso de que tengas algo que contar, que no sé si se suele incluir mucho texto a nivel de portfolio. Entonces, generalmente hasta... No, en mi caso yo no lo hago, ¿sabes? Al final prefiero que hablen las imágenes. Lo que hago es dar información técnica, a lo mejor, de... Pues con qué lo he hecho, o sea, con qué programa lo he hecho, con qué... Pero eso son como notas a pie de página y poco más de qué proyecto es, de qué ese tipo de cosas. Y de la manera de mandar, yo para mí es importante mandar las dos cosas. Nosotros en el estudio hace recibimos mucha gente que solo nos manda el link a su portafolio. Que eso está bien, funciona, no hay ningún problema. Pero a veces, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que ese link no funciona, por lo que sea. Por lo que sea, no ha funcionado porque a nosotros hay veces que nos ha caído el servidor de la página web. Y entonces, para asegurarnos, lo que hacemos es mandar un PDF, que no tiene que pesar mucho, porque muchas veces la gente lo mira en el móvil. Entonces, o sea, que pese más de 5 megas es una cagada, porque la gente no... Bueno, de hecho, hay plataformas de empresas que no te dejan subir un portafolio mayor de 2 megas. Sí. Claro, entonces al final... Lo suyo sería pues tener un portfolio, digamos, en PDF específico con cosas bien concretas para que no ocupe mucho, sí. Y tal, y además enviar un link a tu portfolio, ya sea en ArtStation o tu página web personal o no sé, o tu Tumblr, o no me gusta Tumblr, pero cada uno. Genial. Vale, siguiente punto. Ahora sí, la parte que yo creo que está esperando todo el mundo, que es cómo envío, cómo contacto directamente con estas empresas. Tengo que ir como lo hago, porque antes se hacía de ir con carpeta en mano a llamar a la puerta y ver. Sí. Y en este caso, de manera online, se puede contactar directamente prácticamente con cualquier empresa. Sí. A ver, el método online arduo es ir empresa a empresa enviándoles tus cosas. Esto se puede hacer y es una cosa que hay que hacer. Pero no, yo recomendaría no volvérselo, quiero decir, no te metas una panzada de buscar 1000 empresas, juntar los contactos, porque lo suyo es que estés haciendo una base de datos con esas empresas, de a quién le he mandado, cuándo se lo he mandado, qué le he mandado, eso sería lo suyo. Luego es difícil llevarlo, eso, digo, tienes una persona encargada o es complicado. Pero a ver, esa lista se reduce también mucho lo que hablábamos antes, siendo coherentes con lo que estás haciendo con tu trabajo. Entonces, quiero decir, de repente digo, no voy a mandar a todo el mundo, sino con la que están en coherencia con mi trabajo, entonces la lista ya se reduce bastante. Más medios, existen páginas como ArtStation, que lo conocemos todos, que todos los días pone ofertas de empresas de videojuegos. Y luego hay, no sé, aquí en España Doméstica tiene sus cosas de empleo, Stratos en videojuegos también funciona muy bien. También tiene una cartera de trabajos bastante potente. Por ahí fuera hay una página que es Concebar, que esto era una escuela y luego era un foro y tal, y siguen teniendo también ofertas de empleo ahí bastante apañadas. Y yo soy muy de LinkedIn. O sea, me parece que aquí en España no parece que la gente no lo valora mucho, porque yo creo que no funciona muy allá. Pero a nosotros nos ha funcionado muy bien. O sea, y eso, lo guay de LinkedIn es que... Porque buscas director de arte. Y el director de arte ya es un tipo con el que te interesa hablar y estás hablando directamente con la persona que te interesa. Yo lo que hago es hacer ese tipo de búsquedas. Me voy a LinkedIn, tengo mi perfil, mis cosas, mi portafolio puesto, tal, todo bien. Y entonces lo que haces es, oye, director de arte de no sé dónde. O puedes buscar en general o buscar específicamente de alguna empresa. O sea, tienes tu portfolio ya en LinkedIn bien puesto. Sí, todo apañado, porque además lo puedes poner en PDF, puesto, tal, o sea, es como, está súper apañado. Luego, busco también recruiters. Igual, pongo a recruiter y sale mogollón, ¿sabes? Y esa gente te interesa que te conozca el trabajo y verlos, sí. Tal. Busco lead artist, lead concept artist también, ¿sabes? Son gente que lo busco, voy mandándoles invitación. Cuando me aceptan, lo normal es que me espero, para que no el mismo día que me acepten, de mandarle cosas. Es mejor esperarse un poco, no agobiar a la gente. Y lo que yo ahora últimamente no me da mucho tiempo, pero lo que hacía que una vez al mes o cada 2 meses, todos esos contactos que iba recopilando,
pues tenía un mensaje tipo de, oye, mira, soy parte de Monster Pit, soy el director de Monster Pit, hacemos esto, tal, no sé qué, te mando el link a nuestra página y te mando el portafolio de Mar, tal y cual. Y eso se lo mando, pues, a los 200 contactos que he ido recopilando en LinkedIn. Y, joder, entonces eso ha funcionado, o sea, por eso sí. Hemos hecho contactos con China, con Finlandia, estuvimos trabajando en Disney a través de LinkedIn. Yo creo que es clave. LinkedIn, el problema es que se entiende, es una red que se entiende muy mal. Sí. La gente entiende LinkedIn como esto es un Instagram y voy a subir un portfolio y la gente me va a ver y me va a llamar. No, LinkedIn es una plataforma en la que puedes alcanzar a la gente que te interesa. Claro. Pero no por tener un perfil en LinkedIn, y yo esto lo veo porque muchísima gente dice, es que LinkedIn no funciona tan bueno, no funciona si no lo utilizas. Es que hay que trabajarlo, ¿eh? Claro, hay que trabajárselo mucho. Entonces te da la oportunidad de ir, por ejemplo, a la editorial que más te guste de videojuegos, de libros, contactar directamente con la persona que sale como diseñador líder o como jefe de concept o editor, y saber su nombre y buscarlo en LinkedIn y contactar directamente. Pero si lo que haces en LinkedIn es tener un perfil y ya está, esperando a que te llamen, eso ya sabemos que no pasa nunca. Puedes esperar todo lo que quieras. No va a pasar. Es así. Esta, que yo creo que es una parte muy importante, es una vez has mandado tus mensajes a la gente o has mandado mails y tu portfolio y demás, mucha gente lo que hace es, ya lo he enviado y se queda esperando. Y yo creo que lo que hay que hacer es, mientras esperas, tranquilamente, sigues trabajando, sigues aprendiendo, sigues mejorando y sigues un poco en la dirección hacia el punto que quieres alcanzar para poder entrar en esas empresas con las que estás contactando. Es realmente. Que es súper importante estar activo. O sea, eso de mandar las cosas y ahora ya he hecho mi portafolio y ya he acabado, como no. Ya he cumplido, no, ya me voy a tomar alguna. No, porque ahí yo creo que ahí sí que vienen todos los demonios del mundo. O sea, ahí de repente, o sea, te vienes abajo en dos días, ¿sabes? O sea, hay que estar activo, hay que colaborar con gente, hay que, bueno, en referencia a la otra pregunta, es decir, oye, hay que moverse a saraos y a eventos y a ferias y tal para contactar con gente. No solo por buscar trabajo, que también es un buen sitio para hablar con editores y productores y recruitment de empresas, sino también por hacer comunidad y colaborar con gente, ¿sabes? Sí. Es súper importante, o sea, y tener tus proyectos personales. Y porque como no estés activo, o sea, claro, de repente estás en tu casa y te digo, yo a la semana si hiciera eso estaría llorando en mi casa, ¿sabes? De pena. Sí, además es que está la idea equivocada de ya lo he mandado, no me quiero poner pesado, no quiero insistir, y hay que insistir. O sea, hay que hacer, mandar todas las novedades. Si tú mandas un portfolio con 10 ilustraciones, las siguientes 10 las vuelves a mandar a la misma persona. Efectivamente. A mí una vez me lo dijo un editor hace ya muchos años, me dijo, tú insiste porque no tienes la seguridad primero de que todos tus trabajos o todos los portfolios que manden los van a ver. Yo estoy seguro que en Blizzard reciben 20.000 portfolios al día y el 90% no se ven. Eso es lógico. Es lógico. Cuantas más posibilidades tengas. Y un director de arte, su trabajo es eso, revisar portfolios y ver cómo progresa la gente. No se va a ofender porque tú le mandes todos los meses alguna novedad, algún, o le recuerdes que estás ahí esperando a que te den un... Claro. Sí, a mí me dijeron, envía los portfolios, envía tu portfolio y espera... Sigue practicando y tal, espera un par de meses o tres y mándalo otra vez con las novedades que hayas incluido y demás. Y ve probando hasta que... Sí, es súper, claro, hay que ser pesado. Claro, sí, además es que probablemente en una empresa no se acuerden de que has mandado el mes pasado. Sí, no, claro, ya están recibiendo miles de... La gente tiene miedo de, no, es que va a pensar que soy un pesado. No se acuerdan de ti, no pasa nada. Tampoco, obviamente, mandar un... Claro, no seas un brasas, porque eso también lo... Pero yo diría que una frecuencia de cada dos meses está muy bien para recordar, por lo menos. Vale, el siguiente punto que tengo es... hay mucha gente que directamente aspira a trabajar en grandes empresas, ya sea como, no sé, de cómic, de Marvel, DC o cosas así, que es como el top dentro de lo que es la industria. Y hay gente que simplemente se centra en voy a trabajar ahí, y entonces muchas veces... pues envía portfolios y no recibe ese feedback y se frustra. O a lo mejor incluso le llegan otras oportunidades, que a lo mejor no es Marvel, pero que son oportunidades que le permitirían trabajar, entrar un poco en el flujo y mejorar de manera ya dentro de lo que es la profesión, y las desecha muchas veces porque es, no, yo es que quiero trabajar solamente con Marvel, yo es que solamente quiero... Sí. Joder, qué suerte. Entonces, sí. Eso yo que tiene dinero. Para que se lo pueden permitir, sí, claro. Sí.
Sí, hombre, yo diría que la experiencia es muy importante y sobre todo en el trabajo artístico, en el que hay algo de lo que no se habla mucho, pero son los plazos de entrega. Y que una empresa se asegure de que cumples los plazos de entrega es muy importante. Y yo conozco gente que hace unas ilustraciones increíbles, pero a su ritmo y en su casa. Entonces, las empresas quieren, primero, que sepas trabajar en equipo y sobre todo cuando hablamos de concept, videojuegos y tal, es muy importante. Y sobre todo, que tengas ese apoyo de haber hecho trabajos que te hagan un poco confiable. Porque gente que dibuja bien, hay mucha. Pero no sé, por ejemplo, un cantante, si un cantante canta increíble en su casa, pero en un concierto le da vergüenza y no, y hace solo gallos, entonces hay que tener un poco de experiencia, siempre viene bien, y tener un portfolio que demuestre que has publicado. Eso para mí es vital. Es que, o sea, es súper importante. O sea, las empresas valoran, o sea, el portafolio, por supuesto, y el nivel que tenga cada uno es una parte fundamental. Pero la experiencia también, o sea, tiene un peso a la hora de elegir quién va a entrar en el equipo. O sea, una persona que ya sé lo que dices tú, que sepa los mecanismos de trabajar en equipo y que sepa funcionar, pues, y que sepa trabajar con plazos y con... Es un valor seguro que se aferran a, vamos, como un clavo ardiendo a las empresas, eso es así. O sea, bueno, igual, solo tienes que ver cuando lo tiene los requerimientos, que todo el mundo está pidiendo 5, 6, 10 años de experiencia, ¿sabes? Sí. Porque... Sí. Porque es un valor, ¿sabes? Que sí, llama da, mucho, ¿sabes? Da mucha confianza, además. Uh-huh. Que... Vale, genial. Y ya por último, el último punto que tengo es que hemos hablado mucho de portfolio online, hemos tocado un punto de lo de ir personalmente a las empresas, a los eventos y demás, y es que quería hacer hincapié en eso, que hay muchos eventos, muchos más de los que había antes, en realidad, sí, tanto de ilustradores y demás, de cómic, de videojuegos, de todo, en los que en muchas ocasiones hay ojeadores y con los cuales no hace falta ni que vayas por LinkedIn, sino que directamente puedes presentarte allí y ver, hablar directamente con esa persona y enseñarle tu trabajo, enseñárselo en el móvil si hace falta, y entrar en contacto o que te aconseje incluso cómo puedes llegar a, bueno, a trabajar allí, o qué te falta, en qué tendrías que mejorar para poder alcanzar ese puesto, o dónde tienes que enviar tus cosas, a qué persona en concreto, o darte unas pautas, o incluso cogerte si hace falta. Vaya. Eso está muy guay, ¿eh? Eso se está estableciendo cada vez más. Y yo este año estuve en Mundos Digitales y joder, estaba guay. O sea, al final tenía una sala allí con todos los recruitment y había 7, 8, 9, 10 empresas, no me acuerdo. Y estaba guay, porque al final lo que dices tú, estás accediendo a hablar con un tipo de una empresa que está para eso. Está para ver tu trabajo, para encima más. Luego hay ese feedback que no tenían por qué, la verdad. Sí. Pero es verdad que los recruitment tienen ese feedback con la gente normalmente de, oye, mira, esto está bien, pero para tal, yo cambiaría aquí, pondría allá, tal, no sé qué. Es como que suele gente que te da consejos y que te encamina un poquito, ¿sabes? Y además es que no hay nadie mejor que un recruiter que para encaminarte. Efectivamente. En el camino, sí, corto, sí, sí. Luego hay dos formas de hacer eso, porque puedes ir allí directamente y ya está, que está bien, que no pasa nada. Ajá. Pero también te puedes enterar, porque normalmente hay en los eventos viene quien va a venir, de qué empresa y tal, y puedes contactar con ellos y decirles, oye, voy a ir, porque a veces está tan saturado que no, sí, que no le da la vida. Ajá. Y entonces también puedes contactar con ellos antes y decir, oye, tal día, tal hora. Ajá. ¿Sabes? Que eso te facilita la vida, sobre todo para no tener que hacer 40 horas de cola. Sí, sí, es un consejo muy de pro que a mí ni se me había ocurrido. Genial, bueno, pues ya estaría, despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a Igor y a Arganza por estar aquí. Placer. A ti. Dándonos pizcas, todo su conocimiento acerca de esto, porque telita de vídeo. Y nada, id a ver el tema de Monster Speed y el Beer Working y demás, que os dejaré redes en la descripción y la canal al canal de Arganza, donde también tenéis contenido bestial, y a Paper Monsters, que estará, pues no sé si ya activo, pero bueno, yo dejaré el link también. Ahí está, esto. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadnos un buen like caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!